CTO se lo marcó como principal sospechoso en un robo de alta tecnología. ¿Fue Alta Lego? Servicios a la comunidad. No había pruebas, solo los algoritmos predictivos de CTOS. Pero si entras en el sistema, te quedas dentro. ¡La hostia! ¡Va por todas! Tiene poco tiempo hasta que salten los de reserva. ¿Al pasillo caliente? Ahí dentro hace casi 50 grados. Decidle algo bueno. Se lo está currando.
coño? ¿Por qué soy tan peligroso? Y una mierda. También podría. Voy a dejar una puerta trasera en el sistema para volver a entrar más tarde. Lo siento, Bloom. Tenemos asuntos pendientes. Va a salir. A por él. Sí. Thank you.
¡Quieto ahí! Ayúdalo. ¡Zorras! ¡Paz! ¡Dios! Vale, vale. ¡Jódete, Blum! En 2013, Chicago hizo la promesa de crear ciudades inteligentes con CTOS, un sistema operativo urbano que fusiona datos, vigilancia, seguridad y programas de tránsito. Con unos pocos cientos de líneas de código, los hackers piratearon los servidores centrales y paralizaron la red. El ataque iba a ser devastador para el desarrollo de ciudades inteligentes. Se equivocaban. CTOS 2.0, coordinado desde el corazón de Silicon Valley, se ha implementado por todo Estados Unidos para abrir paso a la Internet de las cosas. Ahora millones de dispositivos conectados sirven como puntos de recogida, mapeado y grabación de nuestras rutinas diarias, creando un sistema más seguro e invasivo. Pero ¿quién más se escucha? El Gran Hermano ya no trabaja solo. Miles de hermanitos vigilan y registran todos vuestros movimientos para crear perfiles personales que pueden comprarse, venderse o robarse en cuestión de segundos. Los juguetes estudian a vuestros hijos e informan a los mercados sobre sus hábitos. Los electrodomésticos, consolas y sistemas de seguridad de la casa son ventanas a vuestra vida privada. Cualquiera puede tomar el control de vuestros vehículos y de vuestros teléfonos móviles desde lejos. Tal vez penséis que sois inmunes o subestiméis los riesgos, pero vuestra sombra digital ya está comprometida. Las compañías de seguros monitorizan vuestras costumbres para limitaros o negaros la cobertura. Los seguros médicos determinan si conviene trataros el cáncer. Los resultados de las búsquedas se ven sesgados para influir en vuestro ánimo y voto, creando revueltas sociales a gran escala. Ahora valéis menos que los datos que generáis. Esta es la nueva realidad. La opción ya no es ocultarse. Con el aumento de las amenazas a la libertad personal, muchos activistas, filtradores y hackers se han colocado en primera línea para vigilar a la clase dirigente. ¿Pero son también amenazas? ¿O se han convertido en la última línea de defensa de la libertad? Última línea de defensa de la libertad. ¿Y? ¿Estoy dentro? Bienvenido a DedSec. Oh. Yo soy Sitara. Este encanto es Josh, alias Hot Sauce. ¿Tú eres Hot Sauce? Oh, tío, flipé con tu hackeo de la fraternidad. Gracias. El rarito es Grunge. Las necesidades de muchos. Y el Casanova es Horatio. ¿Qué hay, tío? ¿Qué pasa? Es el equipo, ¿eh? Os ha costado lo vuestro venir por mí. Ya viste la mierda de Blum. CTOS no sirve solo para controlar la infraestructura. La cantidad de datos personales que recoge es acojonante. ¿Sí? Es el Gran Hermano. ¿Y el hermano pequeño? Todo unido en uno. ¿Eh? Ve todo lo que haces y luego lo cuenta. Gracias, Josh. ¿Y cómo se arregla? Con excavadoras y llamas, no. ¡Con excavadoras en llamas! Con todos los datos en el mismo sitio, pueden rechazar tu solicitud antes de que la envíes. Enhorabuena, hemos prerrechazado la tarjeta que has solicitado. O tu casa, o tu seguro. Y ese ni siquiera es el peor escenario. Con todos los datos en manos del gobierno, pueden detenerte por cosas que aún no has hecho. Sí, eso me ha pasado. Y ahora sé por qué. Pues mira, ¡que se jodan! ¡Que les den, tío! Somos hackers. Pensamos, nos atrevemos. Vamos a tirar el puto muro, a enseñarles de qué va Blum, que vean que sus datos personales se usan para robarle sus putas libertades. Joder. Dejé instalada una puerta trasera. Solo tenemos que atravesarla. Espera. ¿Tú qué?
que instaló una puerta y podemos usarla. Bingo. Tío. ¿Tienes hora? Sí, tío. Lo tengo. Es tarde para una carrera, ¿no? Oye, ¿estás oyendo de la pasma? Estoy en ella. Oye, tú... me suena tu cara. Disfruta la fiesta. Rastrea esto, hijo de... Que te den, Bloom. Me lo voy a pasar de putísima madre. ¿Hola? ¿Y este móvil? Tuyo, es nuevo. ¿Y el de antes? En el mar, donde tú lo tiraste, creo. No me acuerdo, iba muy mamada. Mira, ven a vernos al espacio del hacker. ¿Dónde? Revisa tus fotos y lo verás. Bueno, venga, levántate ya. Oye, ¿de quién es esta casa? Joder, estaba borracho, ¿no? Como una cuba. Ponte algo encima y te diré dónde tienes que ir ahora. Ah, tienes que preparar el teléfono para las operaciones, así que pásate por la tienda de aplicaciones y descarga las tuyas antes de venir. ¡Oh! Paseo de la vergüenza el primer día. ¿Eh?
Pero qué basura. Muy bien.
De acuerdo, Sitara. ¿Y dónde estás? Te envío la ubicación y el código de la puerta. Es todo confidencial. Ese sitio se va a convertir en la nueva Área 51. Contra ti. El sospechoso.
llevando! Saldrá bien. Espera. Vale. Tu baraja es una mierda. Tienes demasiadas cartas. Mira, deshazte de todas tus cartas de ciénagas. Tus monstruos no sirven para nada. Y solo consigues un más uno de bonificación por sinergia. Deberías sacar más tres en menos de cuatro turnos. ¿Qué? No me gustas. Atrás. Atrás. Vale, ya puedes dejar de incordiar. No estoy interesado. Me largo. No tengo nada. Cálmate. Calma, calma. Nada, Win. No, no, no está pasando. ¿Sabes qué? No quiero morir. Oh, Dios, oh, Dios. Tengo que salir de esto. Mi despido. ¡Oh, tío! ¡Oh, oh! ¡Ay, madre! ¡Imposible! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Imposible! ¡Hostia puta! ¡Por favor! ¡No quiero que me pase nada! ¡No quiero morir! ¡Madre mía! ¡Calma, calma! ¡Por favor, no! ¡Eh, hola! ¡Oh, Dios! ¡No quiero morir! ¡Tengo que salir de esto! ¡No! Esto no puede ser verdad. Me pido. ¡Madre mía! ¡Hostia puta! ¡Dios! ¡Oh, Dios! Nada bueno. ¡Oh, tío! ¡Qué desastre! ¡Oh, no! ¡No está pasando! ¿Puedo llamar? Así que saqué un 12 y le di por los pelos. Pero fue suficiente. A mi paladín solo le quedaba una vida cuando pudo curar a todo el mundo con una oración a mi deidad patrona, Arneson. ¿Necesitas algo? Mía. ¡Hostia puta! ¡Oh, Dios! ¡No quiero morir! Oye, Dios. Colega, ¿estás intentando nada ligar? Bueno. ¡Imposible! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No, esto no puede no ser. ¡No quiero verdad. Morir! ¡No, no, no está pasando! ¡Oh, Dios! ¡No quiero morir! ¿Puedo llamar a alguien? Igual debería hacerlo. ¡Mierda! ¡Ni de pedo! ¡Imposible! ¡Por favor, no! ¡Mierda! ¡Ni de pedo! ¡Imposible! ¡Madre mía!
Puedo llamar a alguien. Igual debería hacerlo. Nada, Will. ¡Oh, tío! ¡Qué desastre! ¡Oh, Dios! ¡Eh! Por fin. He hablado con Josh y hace tiempo que estamos pensando en dar por culo a Bloom. Para acabar con Bloom hacen falta dos cosas. Que la gente apoye la causa y que no nos tomen por trolls. Y también bots para manejar los datos que procesa CTOS. Gracias, Josh. Hemos estado modificando nuestra app para conseguir que la peña se la descargue y usar su capacidad de procesamiento. ¿Esto es real? ¿Esto está pasando? Pues claro, tío. Más vale que te acostumbres. ¡Toma ya, tío! ¡Los bárbaros están a las puertas dispuestos! ¡A reventar romanos! Sí, vamos a centrarnos en operaciones llamativas para que nos conozcan, se diviertan y descarguen nuestra app. Uh-huh. Vale. Tranquilos, empezaremos con algo divertido. ¡Marcus! Me alegra verte sano y salvo. No lo tenía muy claro después de tu paseo nocturno. Ven aquí, tienes que ver esto. Operaciones coordinadas en las que todos persiguen un mismo objetivo. Se rumorea que este grupo sin cabeza tiene en realidad gente en la trastienda que mueve los hilos. El Consejo de Daves. No sé si esto es cierto, pero alguien les hace aunar las fuerzas. Lo sé porque los he estudiado e incluso participé en alguna operación. Yo quería ser como ellos. Intenté ver qué funcionaba y lo apliqué a nuestro grupo. Pero los miembros del Dexit de la zona de la bahía no podrían ser más distintos unos de otros. Si hubiera una gradación desde anarquista hasta activista, seguro que cubríamos todo el espectro. Pero los miembros clave tenemos algo en común. Todos tenemos razones para odiar el Big Data, o más concretamente, a Bloom y su CTOS. He estado supervisando operaciones para asegurarme de que todos llegan donde necesitan, con las herramientas que precisan. Tengo una visión global. Tal como yo lo veo, he encendido la mecha. Solo es cuestión de tiempo que Bloom sienta la explosión de DedSec.
una calavera. Pero de las más cutres del todo a 100. Se le veían los ojos. Un gran error, si quieres evitar que te analicen. Se distorsionaba la voz, pero no había cambiado sus patrones de habla. Joss es un autista de alto funcionamiento. Es decir, que habla de una forma muy peculiar. Citara lo encontró sin dificultades, pero no era exactamente lo que esperábamos. Cuando se trata de código puro, Joss funciona en un nivel superior al nuestro. Echamos un vistazo a su perfil en CTOS y saltaron toda clase de etiquetas chungas. Discapacidad emocional, inestable e incluso una baja calificación de madurez mental. Pero nada de eso es cierto y se ha convertido en el alma activista del grupo. Ve las cosas en blanco y negro, lo que resulta refrescante y a menudo muy gracioso. Tenemos una cierta idea del daño que le hizo CTOS. Rechazo en programas de ayuda, subvenciones recortadas, muchos gastos. Así que nos ofrecimos a ayudarle a enderezar las cosas. Cuando conocimos a Joss, tenía buenas intenciones y malos métodos. Como un láser empleado en un espectáculo de luces en lugar de para perforar agujeros. Si el sistema de Bloom quiere volverlo inservible, lo cogeremos y lo dirigiremos contra ellos. DedSec encontró a Joss, Hot Sauce, publicando vídeos contra CTOS en Invite. Llevaba una careta de Halloween de plástico, una calavera, pero de las más cutres del todo a 100. Se le veían los ojos. Un gran error si quieres evitar que te analicen. Se distorsionaba la voz, pero no había cambiado sus patrones de habla. Joss es un autista de alto funcionamiento, es decir, que habla de una forma muy peculiar. Citara lo encontró sin dificultades, pero no era exactamente lo que esperábamos. Cuando se trata de código puro, Joss funciona en un nivel superior al nuestro. Echamos un vistazo a su perfil en CTOS y saltaron toda clase de etiquetas chungas. Discapacidad emocional, inestable e incluso una baja calificación de madurez mental. Pero nada de eso es cierto y se ha convertido en el alma activista del grupo. Ve las cosas en blanco y negro. Rich, bueno, ¿qué decir de este chaval? Tiene cosas raras. Me gustaría decir que hay un tipo dulce y sensible bajo su apariencia osca, pero estoy seguro de que también lleva un cabrón hijoputa dentro. Ni siquiera sé quién lo reclutó. Simplemente empezó a aparecer por los espacios del hacker y a crear sus herramientas de destrucción. Al principio pensé que exageraba la nota, que era un topo del FBI o algo así. Pero no hay agente capaz de las acrobacias suicidas que hace este tío. Pienso que, en el fondo, a Wrench no le importa morir. Solo que no piensa hacerlo tranquilamente. Aún así, me alegra tener a Wrench de nuestro lado. Uno de los mayores problemas del grupo es la falta de operarios para las operaciones. Wrench es un auténtico operario con su propio martillo neumático. Y no es ningún ceporro. He visto el código que escribe y es bueno. Igual por eso le interesa DedSec y no las bandas callejeras. Bueno, no, lo retiro. La verdad es que podría formar parte de una banda. Vete tú a saber. Lo que sí sé de Wrench es que el tío odia a Bloom. Pero, de verdad, no consigo que me cuente por qué. Está claro que lleva la máscara para evitar el software de reconocimiento facial. Pero, ¿de qué se oculta? Eso no lo dice. Hemos estado observando a este tipo que se hace llamar Retro. Me gusta su estilo. Ha pasado tiempo en Oakland. De hecho, de ahí proviene parte de su reputación como hacker. Leí todo lo que pude sobre el asunto cuando ocurrió. El centro Home Domain tenía un trato con Seguridad Nacional. Habían colocado cámaras por todo Oakland y empezaron a acumular datos sobre todo el mundo. Retro se convirtió en objetivo. Crearon su perfil a partir de sus dotes informáticas y lo señalaron como principal sospechoso de un robo de alta tecnología. Todas las pruebas eran digitales, nada lo situaba en el lugar del delito. El caso fue todo un espectáculo, caldeado por afirmaciones de gente que no sabía nada de tecnología, mentiras a mansalva, atribuciones falsas y alarmismo. Simplemente no estaban dispuestos a admitir fallos en su sistema. Retro tuvo suerte. Le tocó un juez que no quiso ir contra él con todo el peso de la ley y terminó haciendo servicios a la comunidad. Dice que no fue muy duro porque le tocó trabajar con niños. Les contó la verdad sobre los sistemas existentes. Probablemente sea la mejor lección que hayan recibido. Pero tenía claro que iba a ir a por Home Domain. Les robó datos, hackeó las cuentas de sus miembros clave, sacó a la luz hasta el mínimo detalle para demostrar lo corrupto que era ese sistema. Una gran victoria, ¿verdad? Sí, pero no tanto. Le dio un varapalo a Home Domain, por supuesto. El programa se canceló por completo.
¿Pero qué pasó con las cámaras de Oakland? Allí siguen. ¿Y a quién pertenecen ahora? A Bloom. Son parte de CTOS. Se usan para vigilar y analizar a la gente, tal como hacía Home Domain. Y a Retro le han cargado un perfil nefasto. Creemos que querrá hacer algo al respecto, y estoy deseando verlo en acción. Apuesto a que encaja en DedSec a la perfección. Nuestra app de investigación. Código abierto. Aquí juntamos todas las vulnerabilidades que encontramos y animamos a la gente a enviar su trabajo, sus investigaciones, etc. Vale. ¿Y qué hace la app de investigación? ¿Volvernos más hábiles? ¿Irresistibles para el sexo de nuestra elección? O sea, ¿que es algo en plan ya sé Kung Fu? Si el Kung Fu fuera un sexo y no tan de los 90, pues sí. Thank you.
marcha. Atento a los portentos de la técnica. ¿Una 3D? El...